Puebla. Esto es Ciencia Aplicada. Comenzamos un fantástico viaje. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Hoy en Ciencia Aplicada fue para nosotros sumamente necesario pararnos, respirar y hacernos una pregunta. ¿Qué es la salud mental? Ante la pandemia y en este momento histórico específicamente, el nivel de enfermedades de nivel psicológico han crecido exponencialmente. Sentirse triste, deprimido, no saber qué es lo que te está pasando, es algo que a mucha gente le está pasando. Por ende, desde Ciencia Aplicada, lo primero que hacemos es abrazarte a la distancia. Y segundo, lo que nosotros queremos es que entiendas que por momentos sentirse mal está bien. Dos, que busques ayuda. Primero con los profesionales de la salud mental, no solamente algún primo o vecino, más bien personas especializadas en la atención a la salud mental. Pueden ser psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Tres, busca ayuda con tus círculos de apoyo. Gente que tú quieres y que no te va a juzgar por lo que te pase. Pueden ser amigos, familiares, conocidos. Círculos en donde tú sientas confianza. 4. Acepta que tus pensamientos no necesariamente son correctos. En otras palabras, los seres humanos tenemos la capacidad de generar pensamientos irracionales que son circulares. Me siento mal, me siento triste, todo va a ir mal, todo va a ser horrible en mi vida. 4. Procura respirar. Y ya sé que posiblemente suene muy tonto esta técnica o esta sugerencia o este consejo, pero hay que recordar que respirar nos permite poner la mente fría, la cabeza fría para poder afrontar las cosas que están frente a nosotros. Desde Ciencia Aplicada, te abrimos los brazos, estamos contigo y deseamos que estés mejor y que todos juntos salgamos adelante. Gracias. La recomendación de la semana es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Es un libro demoledor, hermoso, desolador. A mí me arrancó más de una lágrima y lo he leído más de una vez. Y la otra recomendación es una película. Es muy chistosa, pero puede hacer encontrarte con tus emociones, que es Intensamente. Y bueno, continuamos con la siguiente cápsula. Hola, soy Germán Díaz. Sean bienvenidas y bienvenidos a Puebla Científica. Y chéquense nada más el lugar en donde estamos. Un lugar imperdible para todos los turistas, pero también para nosotros los poblanos. En verdad tienen que venir a vivir la experiencia de recorrer los vagones en donde el tiempo se detuvo para siempre y dejarse guiar por la imaginación de cómo era viajar durante días o incluso semanas en estos pesados monstruos de la revolución industrial. El día de hoy tenemos una temática tan actual como delicada: la salud mental. La mente es sin duda el mayor enigma de la ciencia. Sabemos cómo funciona nuestro cerebro, las partes que lo componen, pero cómo se origina nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra percepción de la realidad es aún un campo poco explorado por la ciencia. Tan es así que hasta hace poco se estigmatizaba cualquier anomalía de ese tipo, dando explicaciones esotéricas, incluso demoníacas, o bien la influencia de la luna, de ahí la palabra lunática o lunático. La sociedad, en su afán de estandarizar lo normal, excluía, ocultaba, maltrataba o incluso invisibilizaba a aquellas personas que padecían una enfermedad mental. Sin embargo, gracias al desarrollo y al avance de la ciencia, hoy en día está evolucionado a un concepto de la neurodiversidad, ya que no existe como tal esto de la mente normal. Según datos de la OMS, se estima que 1 de cada 6 personas sufre de algún trastorno mental. Esto es un porcentaje altísimo, por lo que se deduce que muchas de las figuras de la ciencia se vieron afectadas por uno de esos trastornos. Es por eso que te traigo un top 5 con los casos más famosos registrados. Marie Curie y la depresión. Después de la muerte de su madre, cuando ella aún era una niña, presentó cuadros severos de depresión caracterizados por una tristeza crónica, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, un sentimiento de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o incluso del apetito, un cansancio excesivo y falta de concentración. Sin embargo, su dedicación incansable por la ciencia y el amor de su familia la ayudó a sobrellevarla, hasta el fatídico día en el que pierde a su esposo tras un accidente. Sin duda, fue una mujer guerrera, que libró batallas no solo contra el sistema y la opresión de la mujer en la ciencia, sino también contra el cáncer provocado por su investigación y la depresión crónica que ella llamaba fatiga. 2.
Nikola Tesla y el trastorno obsesivo compulsivo. Sin duda, una figura mítica ya en la ciencia. Muchos hablan acerca de este genio que cambió el mundo con sus aportes, que murió en la miseria y en la soledad. Sin embargo, uno de los rasgos más conocidos fue sus terribles obsesiones. Por ejemplo, con el número 3. Siempre se hospedaba en habitaciones cuyo número fuera múltiplo de 3. Se dice que pedía 18 servilletas cuando se sentaba a la mesa. O bien que odiaba las perlas y que amaba las palomas. Es decir, que la misma dedicación que ponía a su investigación lo hundió en una serie de ritos sistematizados que fueron menguando de a poco su salud mental. 3. Newton y el trastorno del espectro autista o Asperger. El alquimista frustrado, el padre de la física clásica, el inventor del cálculo, el mismo que, según cuenta la leyenda, una manzana le dio la idea de la gravitación universal, era conocido por su peculiar carácter y su comportamiento. Presentaba una dificultad para relacionarse con la gente. Se dice que solo tuvo un amigo en su vida. Era imposible para él entender una interacción humana que no tuviera como fin el conocimiento. Era ensimismado, obsesivo con sus intereses hasta el punto de la enajenación, como cuando quiso obtener la piedra filosofal y debido a los vapores de mercurio presentó cuadros de alucinaciones por la intoxicación. 4. Darwin y la agorafobia. Es casi imposible pensar que el naturalista osado de 22 años que se embarcó en un navío que recorrería el mundo en búsqueda de nuevas especies tuviera miedo a salir de su casa, a encontrarse en espacios abiertos, a siquiera tener interacción con el mundo. Esto comenzó a sus 28 años, cuando ataques de ansiedad, malestares, vómitos, dolores de cabeza y un pánico incontrolable le llevaron a refugiarse voluntariamente en una casa de campo, de la que hasta sus 78 años evitó salir. Era tal el aislamiento que, de no haber sido por sus amigos Charles Lyell, un famoso geólogo, y de Alfred Wallace, coautor y gran defensor de la teoría darwinista, que su teoría no hubiera visto la luz. 5. John Nash y la esquizofrenia paranoide. Tal vez este sea el caso más popular debido a la película Una mente brillante, en la que se cuenta la historia de este economista genio de las matemáticas, ganador del premio Nobel, y de cómo sus alucinaciones auditivas y visuales le llevaron desde muy temprana edad a sufrir delirios de persecución. Imaginaba que un grupo secreto de comunistas lo vigilaban y lo obligaban a descifrar códigos matemáticos imposibles, además de asegurar que él estaba destinado a ser el emperador de la Antártida. Como puedes ver, nadie está exento de padecer algún trastorno mental. Es por ello que debemos fomentar la cultura de la prevención. Recuerda que nadie tiene por qué pasar esto solo. Si estás atravesando un mal momento, si tus emociones no son las mismas o simplemente te sientes raro, comunícalo con tu círculo de confianza y sobre todo pide ayuda. Pues bien, ya que estamos en este hermoso lugar, vayamos con Pedro a ver qué nos tiene preparado el día de hoy. Pues ya estamos aquí con Pedro y cuéntanos por qué tenemos globos en esta ocasión. Y vamos a hacer un experimento con el globo y la flama. ¿Qué le pasa a un globo si le ponemos una flama abajo? No sé, vamos a ver. ¡Wow! Explotó, ¿verdad? Sí. Te voy a mostrar una forma de evitar que el globo explote con la misma flama. A ver. Mira, aquí ya está. ¿Y por qué pasa eso? Bien, he colocado dentro del globo un poco de agua. Y esta agua, el estar en contacto con la superficie del globo, absorbe el calor. Okay. El agua tiene algo que se llama una capacidad calorífica muy grande. ¿Qué significa? Que para un gramo de agua, le podamos cambiar la temperatura de 37 a 38 grados, se requiere una caloría. Okay. Y es una de las, de los materiales que consumen mucho calor para cambiar su temperatura. Entonces el globo no explota porque el agua está absorbiendo el calor de la flama. El globo, en el caso del aire, explotó rápido porque se quemó pronto, porque está en contacto solamente con aire. Okay. Entonces aquí no explota porque está en contacto con agua. Perfecto. Nuestros amiguitos allá pueden hacerlo en casa, poniendo la flama, en lugar de la superficie donde está en contacto con agua, ponerla arriba y entonces va a explotar rápidamente. Inténtenlo. Muchas gracias, Pedro.